Bien, amigos, pues aquí estamos en nuestros monográficos Zona Cero, dispuestos a desvelar el misterio de los vampiros. Uno de los monográficos ya clásicos en nuestro programa, en la Zona Cero, es uno de esos imprescindibles de cada temporada que vosotros mismos nos exigís que traigamos, y con mucho gusto lo hacemos. Así que los vampiros se preparan. He estado desenfundando a Jesús Callejo y a Carlos Canales, los he sacado ya del ataúd. Les he puesto ya lustrosos y muy limpios, pues le vienen muy, muy bien. Y claro, he tenido que retirar los ajos, los crucifijos, pues todos los adminículos propios de ir contra los vampiros, porque ellos estas cosas las llevan muy mal, por eso vienen aquí por la noche. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Fenomenal, como siempre. Recién llegado de Jerez de los Caballeros. Ya me he quitado el hábito, la túnica blanca, y he dejado también la espada y la cruz templaria, como tiene que ser. Y ahora estás con el frac. Y ahora ya estoy con el frac, vengo realmente de Von Helsing, vengo ya aquí con mi maleta, preparada a ver si veo aquí algún vampiro físico o psíquico, porque de todo hay en la Viña del Señor. Sí, 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 tenemos varias tipologías vampíricas y esta noche vamos a enumerarlas, por supuesto, y con un pequeño análisis de cada una de ellas, lo que nos dé el tiempo. Carlos Canales, que es un émulo de Christopher Lee, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, Juan, ya ves, de Christopher Lee. ¿Tú eres más de Christopher Lee o de Bela Lugosi? Quizás por la edad de Christopher Lee, fíjate, sí, es curioso, he visto más de Christopher Lee. Sí, bueno, también tenemos a Lon Chaney, ¿eh? Y estaba pensando, cuando ha dicho Jesús lo de Van Helsing, yo es que a Peter Cushing siempre me imagino como comandante del crucero interestelar de la Guerra de las Galaxias, ya es... Hombre, la última imagen que me quedé con él. Peter Cushing, Carlos, es un icono de este programa. Es verdad. Además, la pregunta era canciosa, porque si ibas a decir Bela Lugosi, acuérdate cómo acabó. Sí. Concedía entrevistas desde el ataúd. Pero tan fuerte es el influjo del vampiro, Jesús. Bueno, fíjate que estamos hablando de este mismo tema. Ahora, en esta época, en este siglo XXI, o sea, que si eso no es influjo, ya me dirás qué. Sí, yo me acuerdo en una conversación con nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, y le decía, bueno, Fernando, ¿cuál es el asunto que más te apasiona de estos nuestros? Y dice, pues sin duda alguna, el vampirismo. ¿Sabes que hay una cosa importante? Desde que Rousseau dijo... primero, los vampiros tienen una larga tradición, pero digamos que tienen una cronología corta, como nombre. El vampiro, el término vampiro aplicado a esto, a los seres espectrales chupadores de sangre... Es relativamente moderno, es del 18, es un neologismo bastante próximo. Pero que es curioso, porque Rousseau decía que de ellos se sabe todo. Y es que es verdad, es decir, hay tal cantidad de escritos sobre los vampiros, sobre sus estudios, sobre lo que hacen, cómo viven, cómo se alimentan, cómo comen, qué les divierte. Y encima tienen buena prensa, es decir, no se traen como los hombres lobo, que son sucios, tienen moquillo, ¿no? Esto es una cosa elegante. Han tenido buen papel en la literatura, de hecho, tienen una personalidad muy definida, se les conoce como, es el espectro más familiar de todos, es de la familia. ¿Sabes también por qué creo que atrae muchísimo la figura del vampiro? ¿Por qué? Porque es el personaje más real de todos los personajes irreales. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Jesús. Yo también estoy de acuerdo. En la literatura no se ha movido tanto el personaje, me refiero a los rasgos morfológicos, actitud, costumbres, pero en el cine sí, desde aquel Nosferatu, fíjate, se ha ido cambiando, ¿no? Ahora casi en estos días es un honor, es un placer que te muerda un vampiro. Sí, no, yo creo, ves, ahí, buen ver, sí. Ahí claro, sí que claro. Hay una buena contaminación de las novelas de Anne Rice, que aparte de escribir sobre vampiros, tiene novelas eróticas. Entrevista con el vampiro es claro, el erótico al máximo. Sí, pero que es lo que hacía. Bueno, son bastante malas en general las eróticas, las de vampiros también. Pero que es verdad que generó una imagen del vampiro que además está ambientada en la época que le conformó como lo que hoy consideramos que es. Y es que las primeras novelas góticas, hablando del monje y todas las que se ocuparon del renacer de la novela, de la novela misteriosa, que empieza además con como lo que son los comienzos iniciales del romanticismo, sí que es verdad que generaron una imagen típica de cómo tenían que ser las cosas misteriosas, no solamente los vampiros, a las que pegó, claro, por supuesto, el golpe final ya Bram Stoker con Drácula. Porque Drácula tiene una gran aportación, y es que fusiona de una manera... Para mí es excelente, aunque creo que hay novelas de vampiros mejores que Drácula, pero la verdad es que es la más conocida, la mejor y la que abre todo el camino, porque hace una fusión perfecta de lo que es la tradición centroeuropea del vampiro, una de las variantes vampíricas. Luego veremos, y eso Jesús lo sabe muy bien, que no coincide necesariamente con, por ejemplo, la tradición española de los chupasangres que hay, con lo que es el darle un sentido histórico y real. Si se le coloca una tradición, se le coloca, por cierta manera, una familia. Ese es el mérito de Bram Stoker. Claro, es que le coloca una familia. Es decir, no es que sea el primero que vincula a Vlad Tepes, que en realidad eran dos personas, eran padre e hijo, en los que forman la figura del vampiro clásico, sino que lo mezcla con la tradición vampírica de Transilvania y Valaquia y da una imagen general de lo que va a ser el vampiro a partir de entonces. Además tiene gracia. Un noble, perseguido por su mala suerte, defensor de su reino, al cual una especie de maldición convierte en un ser demoníaco. Y no la otra variante, que veremos que luego son las dos principales, aunque hay muchas pequeñitas,
que es la que determina al vampiro como una especie de estirpe sobrenatural que vive junto a nosotros. Claro, Jesús, Vlad Tepes era un héroe y formaba parte de esa secta extraña llamada los Dracul, ¿no? Efectivamente. Apuntado, Carlos, había un dato me parece fundamental para entender un poco la figura de Drácula. Pero si queréis, os iba a hacer una pequeña acotación humorística de esos datos que forman parte de la pequeña historia cuando hablábamos de Drácula y el gran acierto que tuvo en buscarse este personaje para su novela, esa que publicó en 1897. Muerde. ¿Sabéis que la idea que le vino a Bram Stoker para escribir Drácula no fue, bueno, pues muy elaborada, muy meditada, sino que le surgió, eso dice esta pequeña anécdota, tras una pesadilla que tuvo a causa de una indigestión de cangrejos? Pues no. Lo que bueno, hay que dar el dato. Se lo comió con la cáscara. Yo ahora os voy a... Pero bueno, desde luego, ya él os voy a leer algo similar. Otra cosa de por qué a Bram Stoker le impresionó tanto la figura de Vlad Tepes. Bueno, Vlad Tepes, me refiero siempre a Vlad Tepes hijo, es decir, Vlad Tepes empalador, que realmente no era caballero de la Orden del Dragón como su padre, pero que sí heredó el apellido, en cierto modo, como sobrenombre de Drácula. Que es lo que hace que, al convertirse en voivoda de Valaquia, no llegó nunca a heredar las insignias del Sacro Imperio, porque él nunca fue reconocido de manera oficial más que por un periodo muy corto de tiempo, pero sí mezcló la tradición rumana, no solo el propio Bram Stoker, se había mezclado de una manera tan absoluta que fuera muy difícil separarles a los dos. Porque lo que eran las hazañas y el sobrenombre del primero pasaron a la crueldad y a los méritos militares que nunca tuvo su padre al hijo. Fijaros, Leo, a lo largo de 3 kilómetros de largo y casi 1,5 kilómetros de ancho, se levantaba el bosque más alucinante que una imaginación demoníaca hubiese podido concebir, un bosque de empalados. Más de 20.000 cuerpos se levantaban en este teatro del horror, alemanes, búlgaros, turcos, gitanos y restos de la antigua nobleza, incluyendo lactantes arrancados a sus madres, en cuyos vientres putrefactos anidaban los pájaros. Incluso el brutal Mehmet, se refiere al conquistador de Constantinopla, comenzó a creer que se enfrentaba de verdad a un vampiro. Los comentarios y las leyendas que se oían sobre el voivoda, se refiere a Vlad Tepes, eran terribles. Mercenarios alemanes y búlgaros que sabían de su crueldad extendieron los rumores entre las tropas del sultán. Se decía que comía carne humana, adoraba al demonio y bebía sangre. Si de ahí no nace una leyenda... Desde luego esto tiene todos los argumentos para la leyenda y bueno, lo que uno se pregunta después de tantos horrores, de tantas pestes negras, de tantos empaladores, es cómo hemos llegado a ser humanidad, cómo hemos llegado a nuestros días. Ya sabes que... O sea, que 20.000 bajas en el siglo XV... No, es que era un bosque de empalados de 20.000 personas con el cual había cubierto toda la entrada de Tirgoviste, sí, la antigua capital de Valaquia. Bucarest era solo una pequeña fortaleza, y que impresionó tanto a los genízaros, que es decir, que incluso los Askindis, las tropas ligeras que iban en cabeza, se negaban a avanzar del miedo que les daba ver aquel espectáculo que tenía que ser de verdad, es que eran, digno de verse. Era una catástrofe demográfica tras otra, ¿no? Bueno, el siglo XV además es de los más sangrientos, como bien sabéis, ¿no? Mm. Pero bueno, realmente fueron personajes de su época y eso no los justifica en absoluto. Lo que pasa es que es verdad que tanto Mehmed II como, en fin, Vlad Tepes, Vlad Draculea, ¿no?, hijo de Vlad Dracul, pues eran personajes dignos, como otros, de figurar en esta historia de la infamia de la humanidad. Porque es verdad que la época era la que era, pero eso no justifica en absoluto que este buen hombre, este Vlad III, este Vlad Tepes, llamado el empalador en rumano, pues hubiera matado ni más ni menos que a 40.000 personas en 6 años. Bueno, pues desde luego hay que tener muchísima crueldad, porque para horrorizar, como esa cita, ¿no?, que ha leído Carlos, para horrorizarle a él y a sus genízaros. Bueno, la cita es del libro de los Drácula, un libro estupendo sobre la historia. Claro, que mira que habían visto, y no solo había visto, sino habían perpetrado muchísimos de los horrores, pues eso indica, ¿no?, la cantidad de barbaridades que pudo haber hecho este hombre. Y sin embargo, y esa es la gran paradoja de la historia, lo que siempre me admirará es cómo puede estar considerado un héroe en su tierra. Porque mató al invasor, bueno, pues también se puede matar de muchas maneras, pero yo creo que tampoco puede justificar el deleitarse en la tortura y el deleitarse de la forma que él hizo en matar a las personas. Ya sabes, Jesús, que la historia de las naciones mientras que mueren los del enemigo. Claro, ahí claro. Está, entonces el enemigo, y eso lo hemos hablado, una teoría antropológica, el enemigo es el otro. Si matas a 100.000 eres un héroe, si matas a uno eres un asesino. Sí, además, fijaros que él, sin querer, debido a su besanía, a su crueldad, fue el causante de que la leyenda de los vampiros pasara a él mismo. Porque cuando él declara la guerra a las ciudades comerciales alemanas de Transilvania, desde Valaquia, los comerciantes sajones, de la población alemana de lo que hoy es el oriente de Rumania,
llevaron las noticias al centro de Alemania de que de verdad había una especie de príncipe demoníaco y monstruoso que estaba haciendo una persecución, especialmente, aunque no era, de hecho no era únicamente contra ellos, contra la comunidad mercantil alemana instalada allí desde el siglo XII. Las consecuencias pues se las puede imaginar todo el mundo, es decir, la fuerza que tenía ya la imprenta en Europa Occidental movió rápidamente, de una manera masiva, la aparición de todo tipo de atrocidades presumiblemente atribuidas al voivode de Valaquia, que curiosamente eran verdad. Es decir, lo increíble es que en este caso pasó a la historia mundial de la infamia a través de cosas que eran absolutamente ciertas. Pero comer carne, beber sangre, supongo que no forma parte de su gastronomía. Eran simplemente símbolos, gestos, actitudes, ¿no? Claro, por eso fíjate que tiene un gran mérito y un gran demérito Bram Stoker cuando utiliza la figura de Drácula. Porque de hecho ni siquiera se iba a llamar Drácula en el primer borrador que él hizo en 1890. Se iba a llamar Vampir. Utilizaba ese... Es el conde vampir, que no tenía nada que ver con esto. Lo que pasa es que cuando se empezó a interesar por toda la figura histórica de Vlad Tepes, que no tanto como Vlad Dracul, que será el padre, que era Vlad II, de ahí esa confusión, que bueno, también es bueno aclarar porque se forman dos figuras. El otro también era igual de bestia al padre, pero desde luego el que hizo todas las mayores barrabasadas fue este famoso Vlad III. O sea, que el niño salió fin. Claro, y entonces se basa en un personaje que es bestial, como era en Vlad Tepes, de una ferocidad tremenda, de una besania que ya le quisiera para sí un psiquiatra investigarle profundamente, pero sin embargo utiliza uno de los arquetipos que no es el que caracterizaba a Vlad Tepes, que era el que bebiera la sangre de los niños. Mató a muchísimos niños y se sabe que mató a muchísimas mujeres embarazadas, les empaló, les quemaba, claro, y hacía de todo, pero no bebía su sangre. Entonces es donde mezcla la leyenda de los Buldolak y de los Muron, y decir, de los vampiros, tanto de los vampiros de Moldavia y Valaquia, los que tienen el nombre latino, como de los vampiros eslavos de dos culturas en contacto que llevaban arraigados en la zona desde hacía muchísimo tiempo. A partir de ahí, una vez que se ha conseguido eso, es decir, el unificar las dos ideas, ya se tiene todo lo demás, la escenografía añadida. ¿Cómo muere un vampiro? ¿Cómo nace un vampiro? ¿Para qué las estacas? Etcétera. Que ahora, si queréis, podemos ir viendo parte a parte. Sí, pero primero vamos a estos diferentes tipos que hay, Jesús, porque tenemos esencialmente tres, aunque luego supongo que habrá subvertientes, habrá diferentes sitios por los que ir deambulando. Pero tenemos vampiros nacidos, vampiros no nacidos, vampiros psíquicos. Efectivamente. Vamos a aclarar, ¿no? Bueno, pues podemos empezar lo que sea. Mejor dicho, vamos a coagular. Muy bueno. Cuando se habla de... Si quieres empiezo por atrás, sí. Porque me parece más significativo y además posiblemente sea la figura menos conocida. Sí. Y sin embargo, creo que es la más extendida, que son los vampiros psíquicos. Psíquicos, porque... que están muy de moda, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. El vampiro tradicional es el chupasangres, y así se le ha llamado en muchísimas culturas. El colmillito, forma, cuellecito, ñaca... Peyorativo, ¿no? El chupasangres, hay que tener cuidado con él, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un tipo de vampiro que también se da dentro de la leyenda, dentro de la mitología, dentro de todas las tradiciones, no solo en la española, sino en el resto de Europa, y por supuesto en Sudamérica, y en las Islas Fiji, y en todos los lugares, que es ese vampiro que se deleita en chupar la energía vital de su víctima. También se le puede llamar entonces, Jesús, vampiro energético. Sí, también se llama así. Sí, exactamente. Pues entonces, es una peculiaridad de vampiro que es, para mí es apasionante, porque muchas veces es inconsciente. Es el clásico vampiro que necesita chupar o absorber la energía del que tiene al lado, porque su organismo se lo demanda, ¿no? Entonces, lo mismo que pasaría un poco con el vampiro clásico de chupar la sangre, y además que incluso forma parte de una enfermedad, ¿no? Que es la hematodipsia, que es, bueno, la necesidad de ingerir sangre a todos los efectos, igual que la porfiria, que después hablaremos un poco como explicación médica. Entonces, pero el vampiro psíquico, Jesús, ¿no es consciente de lo que le ocurre? Claro, en algunas ocasiones no lo es, porque, vamos a ver, son personas tan débiles, es decir, por utilizar una terminología, si quieres, espiritual, tiene un aura tan poco desarrollada, tan débil, es decir, su cuerpo energético está tan afectado que el mero contacto con otra persona, es decir, con el otro aura, lo absorbe directamente para alimentar la suya. Ya, o sea, necesitan una fuente de alimentación. Consecuencia, él se revitaliza y la persona que tenía al lado, de forma casi súbita, dice, uy, qué mal me encuentro. Si yo estaba antes bien y ahora tengo aquí una dejadez, una pesadez, y me voy a la cama. Y el otro se va cantando pues por el camino verde, ¿no? Seguro que todos los amigos que están escuchando ahora mismo el monográfico Zona Cero están diciendo, sí, yo conozco uno en mi oficina, yo conozco uno en clase que se nos acerca, y cuando se nos acerca estamos todos de buen rollito y cambia todo, nos ponemos tristes. Bueno, pues ha llegado el vampiro psíquico. Efectivamente, lo que pasa es que, claro, también se me hace un poco injusto el acusar a alguien de vampiro psíquico porque antes se llamaba
gafes, ahora ya no es el último gafes, era el gafes que entraba y pasaban cosas, y ocurría de todo. Bueno, era una manifestación un poco de ese vampiro psíquico que el aura energética que iba desarrollando era tan negativa que ocurrían catástrofes a su paso, ¿no? Y también de paso pues iba absorbiendo esa energía que emanaba no solo de las personas, sino también de aparatos generadores eléctricos, ¿no? Que eso también tiene su gracia. Y que puede, y, sí, hemos tenido algún caso de alguien que pasa por, va por un camino y las farolas se van apagando a su paso. Exacto. Pero fíjate que eso, bueno, sería largo desarrollar. Sí, sí, serían los apagafarolas o los sliders. Casi en ese término, sí. Claro, que es el, los que perturban el alumbrado público, esos sliders. Que es interesantísimo porque es algo asombroso. Con una cierta mutación interna que provoca esa interferencia con los aparatos eléctricos cuando él pasa. Pero no tanto porque sea gafe, sino sencillamente... Perturba, ya está. Exactamente. Bueno, ya contaremos algún día. Tiene cierta mutación genética de la que hablaremos. Algún día, como que hay gente que atrae los rayos y cosas de ese estilo. Bueno. Entonces, el vampiro psíquico, fijaos qué figura tan atractiva. Seguro que todos conocemos un vampiro psíquico, aunque él no lo sepa. Exactamente. Por eso digo que yo creo que era importante empezar por ahí, ¿no? Porque ya los vampiros nacidos... Sí. Bueno, pues bien, ya son los clásicos, si quieren, los que visten de forma elegante, son muy pulcros, tienen hábitos nocturnos, etcétera. Voy a decir a nuestros oyentes que hemos estado sin decir ningún nombre, chicos, pero hemos estado hablando de uno precisamente antes de empezar el programa. Es que son muy detectables, ¿verdad? Sí. No, no tanto, no tan detectables. No, estos no son tan detectables, son más detectables los otros. Claro, los vampiros los nacidos. O los no nacidos. El vampiro no nacido es el vampiro nacido y el no nacido son los vampiros clásicos de las leyendas y del mito. Lo bueno es que hay tanta novela escrita sobre vampiros, tanto cine, tanto, es decir, hasta radio, es decir, hay tanto sobre vampiros que se les ha dotado de toda una tipología de personalidad, que es decir, que establece más o menos una especie de reglas de conducta, de comportamiento, casi hasta hay un protocolo de cómo entenderse como un vampiro. Entonces, bueno, el vampiro no nacido, como decíamos en broma una vez en un programa Vampiros sin Fronteras, solo están extendidos por todo el mundo, están en la mayor parte de las tradiciones enormemente vinculados con los fenómenos demoníacos y con los fenómenos de ultratumba, dado que el problema para ser vampiro no nacido es que hay un ligero inconveniente, hay que estar muerto. Hay que estar muerto. Claro. Entonces eso ya siempre te impide ciertas posibilidades. Cierta maniobra. Cierta maniobra. Sí, te deja un poquito, y te deja un poquito mal. El vampiro no nacido es el que yace de día por un, como un cadáver, está en tumba, en su tumba, con buen aspecto, está incorrupto, por supuesto. La sangre caliente mantiene siempre los ojos abiertos y la piel, las uñas y el cabello mantienen su nivel de crecimiento normal. Cuando llega la noche, es decir, cuando la oscuridad cubre el lugar en el cual ellos viven, hay varias teorías. La tradicional y la clásica es que adquieren forma animal, no necesariamente vampiro. Si la idea que tenga que tener forma vampírica es muy moderna, corresponde al siglo XIX, principios del XX. De hecho, ahí sí que está muy vinculado a Drácula. En realidad, en las leyendas centroeuropeas adquieren formas de animales peligrosos. A veces incluso pudieran transformarse, ¿por qué no?, en lobos, entraríamos ya en otro aspecto. Pero bueno, digamos que el vampiro tiene una serie de reglas de conducta y comportamiento que la alejan completamente de lo que serían los hombres lobo. Todas las tradiciones de leyenda clásicas de Centroeuropa, desde los ajos hasta el agua bendita, desde las cruces hasta el rezo, están relacionadas con el vampiro no nacido. Es decir, este vampiro es el forma, vampiro de leyenda. Claro, en cierto modo, una especie de estirpe paralela a los seres humanos. Es decir, son otra gente. Algunas de las películas muy recientes que hay sobre vampiros hablan de este tipo de vampiro, que en realidad forma una especie, pues, de especie paralela a los humanos y que conviven con nosotros en el mismo espacio sin ser seres humanos. Es decir, bueno, no son personas. Recordamos esta última de tantos golpes y puñetazos, la de Blade, ¿no? Por ejemplo, bueno, Blade es un, me parece, es que no me acuerdo, pero es un mestizo, ¿no? Sí, es un mestizo. Creo que es un niño de una madre que ha sido infectada, pero que no ha llegado a convertirse o algo de ese estilo. Pero lucha contra los malutos, que esos son no nacidos, ¿no? Los que quieren dominar el mundo y convertirse. Claro, son estirpes, se consideran superiores al resto de los humanos porque son inmortales. Y nos tienen como. Son más fuertes porque luego hablaremos. Como ganado, ¿no? Claro, efectivamente. Es decir, es que eso es una cuestión que es curiosa. Que en la mitología centroeuropea, y luego veremos que en cambio en la española sí. Por ejemplo, las guajonas y las de Cantabria, las guaxas asturianas, que son mujeres, elfas vampiro, que viven en una especie de entorno que no es exactamente de nuestro mundo, y que llegan a nuestro mundo no con la cuestión típica de las hadas, que es llevarse a los niños para cambiarlos por los suyos, los tradicionales changelings o saninos de las leyendas asturianas, sino que lo que hacen es que chupan la sangre de los niños en el bosque. ¿Por qué? Porque se alimentan de sangre humana, pero por una cuestión muy curiosa. Porque son teóricamente más débiles y la sangre humana les fortalece, les hace mejores. Pero dudan, es decir, viven, a diferencia del vampiro centroeuropeo, no son inmortales, tienen una duración de vida de unos 400, 500, 600 años, es decir, tienen una duración de vida clásica de los elfos, pero sin embargo, son una especie paralela. Es decir, son mejores que nosotros en el sentido de que son inmortales
y se reproducen a través de seres humanos. Es decir, niños que raptan y llevan a su mundo. Es decir, en este caso sería un mundo adimensional o como queramos llamar. No perdamos de vista una palabra que has mencionado y me parece muy buena porque definiría un poco lo que es el objetivo realmente del vampiro, que es la inmortalidad. Exacto. Es decir, el no ser parte del mundo. Y cuando hablamos de inmortalidad, fíjate, y aquí vamos a hablar de tradición pura y dura, hay como varias formas de conseguir la inmortalidad, ¿no? Dos formas básicas. Una a la que se ha llamado siempre el sendero, la vía de la mano derecha, y otra es el sendero de la mano izquierda. ¿Qué entenderíamos por el sendero de la mano derecha, por ejemplo, que sería el sendero de aquellos que utilizan la magia de luz, la magia positiva? Bueno, pues el objetivo de conseguir la inmortalidad, pero para el bien, ¿no? Sería la alquimia, los alquimistas, el verdadero arte sagrado, aquellos que consiguen la piedra filosofal, uh-huh. Y una de las aplicaciones es conseguir esa inmortalidad, esa larga vida, el elixir uh-huh. de la eterna juventud. Pero el sendero de la mano izquierda, ahí es el que nos lleva directamente al vampirismo. Y cuando hablamos del vampirismo, hay como tres formas básicas de conseguir ese estado de vampiro, siempre con la misma finalidad de conseguir esa inmortalidad. Una es, si hacemos caso de las leyendas, dicen el ser hijo de una bruja que ha tenido, en fin, relaciones con el diablo, ni más ni menos, o aquellos que eran excomulgados, o aquellos que habían sido ajusticiados. Bueno, esos pensaban que eran candidatos idóneos para convertirse en vampiro. Otros era la sumisión, era dejarse morder por un vampiro, porque en ese momento tú adquirías también... O que el vampiro lo haga, con lo cual te convierte en su esclavo, en cierto modo, es una especie de sistema de relación. Y, por último, la magia póstuma. Es decir, esas sectas vampíricas, que por desgracia están proliferando hoy en día, sí. Esos cultos de la magia roja, que lo que se persigue es a través de rituales y de una serie de barbaridades internas. Ese caso entonces, último... Perdona, Carlos, tenemos un nombre para que quede muy claro. Ese nombre es inmortalidad. Hay dos caminos, uno a la derecha, que lo tomarían los alquimistas, y otro a la izquierda, que lo tomarían los vampiros. Perdón, un matiz. Alguien va a decir que soy un pesado. Eso es tradición que sirve para muchísimas cosas, sí. Pero sobre todo para conseguir... Creo que alguien diría que soy un pesado en esto, y a lo mejor es verdad, pero en realidad el objetivo del vampirismo no es tanto la inmortalidad como la eternidad. Explico la diferencia. Uh-huh. El vampiro es un ser eterno, es decir, si no se muere, como no tiene muerte natural, si se ve nunca afectado por condiciones externas, jamás moriría. Es decir, permanecería eternamente entre nosotros. Lo cual no quiere decir que no sea un ser que puede ser destruido. En cuyo caso, en ese caso, sí es mortal. Es decir, el vampiro puede ser quemado, puede ser destruido. Que persiguen la inmortalidad, no quiere decir que sean inmortales. Exacto, no lo son. O sea, son realmente eternos, que es una especie de variante. Hay que tener en cuenta que el último caso es el que más influencia ha tenido, el último ha sido Jesús, en todos, dentro de la lista que hicimos el año pasado de psicoquiles vampíricos, de los 10 primeros, todos, menos un solo caso de los que citamos, eran del tercer grupo. Es el caso de Elizabeth Báthory, la condesa bohemia que se baña en sangre de doncellas porque piensa que bañándose en la sangre de doncellas y utilizando su sangre como bebida y como elixir de vida, puede alcanzar la inmortalidad. Esta psicópata liquidó a 600 personas en un plazo muy breve. Sí. Es decir, lo que buscaba era la inmortalidad o la eternidad por la tercera vía. Todo esto que nos contáis, Jesús Carlos, pues da mucho que pensar, por supuesto, porque se supone que los vampiros o la gente que se mueve en torno a estos círculos vampíricos, pues maneja conocimientos muy profundos, conocimientos amplísimos. Y claro, si le dan tanta importancia al cuerpo físico, si le dan tanta importancia a la sangre, ¿qué ocurre? ¿El cuerpo espiritual no tiene importancia? Claro, fíjate que es muy preocupante porque la gente que conoce realmente el vampirismo en profundidad es gente que conoce muy bien las ciencias ocultas, es decir, es gente que tienen un alto nivel cultural, que se preocupan por su cuerpo, no tanto por su alma, que son capaces de vender al diablo, pero sí quieren conseguir la inmortalidad a toda costa. Pero la inmortalidad del cuerpo. La del cuerpo. Claro, y claro, y para eso claro. Te cuento una anécdota que está muy relacionada con esto. Antes hablábamos de los chupasangres. ¿Sabes que una de las variantes del sacamantecas, del hombre del saco, era esta gente, eran estos chupasangres, que por qué venía? Tenía su pequeña razón, eran los tísicos los que padecían de tuberculosis, que en una falsa creencia pensaban que ingiriendo la sangre, y sobre todo de un niño, que era la que tenía mucho más vigor, mucha más fuerza, ellos se podrían curar de la tuberculosis. Bueno, eso sirvió para que se perpetraran muchísimos asesinatos. El crimen de Gádor, por ejemplo, fue uno de los más representativos en 1910, sí. Y bueno, hizo correr ríos de tinta, pero así ocurrió con Enriqueta Martí, una saguiner, las sacamantecas de Barcelona, dos años después, etcétera, etcétera. Perseguían, a través de una idea errónea, que se podían curar y, por supuesto, revitalizar su cuerpo y prolongar su vida gracias a la ingestión de la hemoglobina, de la sangre de los niños. Bueno, pues esta historia es lo que siempre se ha dicho dentro de ese sendero de la vía de la mano izquierda, que pensaba, ¿por qué? Fíjate, hay dos sustancias, dos líquidos, donde siempre se ha pensado que está el germen de la vida, sí. Y por lo tanto de la inmortalidad. Uno es la sangre y otro es el semen. Sí, pues, uno es la fuente de vida y otro la creación. Sí, pero a lo que voy, Carlos, es que si alguien, si vamos a poner un vampiro, tiene conocimientos extremos sobre el mundo espiritual,
de los supuestos placeres, de las supuestas bondades del mundo espiritual, ¿por qué narices se aferra tanto a comerse el niño, a bañarse en sangre, a los placeres terrenos? Bueno, es por una debilidad humana. Es decir, lo que mata a los vampiros en las películas, en las novelas, es que los humanos, es decir, los vampiros tienen una debilidad humana que los humanos no tienen. Están los humanos buenos. Fascinados por el género humano. No, están fascinados por conseguir la eternidad sin pasar por la eternidad del alma. Fíjate. Exacto. Lo interesante es que el humano, el vampiro que desprecia al ser humano, es decir, el vampiro clásico de las novelas posmodernas, que desprecia a los humanos porque son seres inferiores, es decir, la guajona de las leyendas de Cantabria que viene del otro mundo, sí, penetra en el nuestro para capturar al niño, llevarse su sangre y ser eterna, es decir, en el fondo es un ser débil porque hace un cambio. Cambia la eternidad del alma por la eternidad del cuerpo. Es decir, lo que desprecia de los seres humanos es lo que, sin embargo, quiere ser. Es que están obsesionados por conseguir nuestra fortaleza, ¿no? Sí. Claro, pero es que esa es la leyenda de todos los seres que viven fuera de nuestro entorno. Es decir, podríamos empezar, bueno, sería muy largo de contar este programa, pero toda la debilidad de los seres del otro mundo consiste en que de alguna manera necesitan a los seres humanos. Claro. Es decir, esa es su debilidad. Mira, siguiendo un poco con esa tradición que te he dicho que para mí me parece básica para entender, bueno, pues muchos de los cultos, de los ritos y de los mitos, ese sendero de la mano derecha es aquel que propugna realmente el desarrollo y la evolución espiritual. Claro. Por lo tanto, el cuerpo, lo que es el soporte, es secundario. Claro. Sin embargo, el sendero de la mano izquierda potencia lo contrario. Saben que hay un alma, pero no tienen ningún tipo de reparo en sacrificar eso para intentar que el soma, el cuerpo, el vehículo, permanezca en el tiempo. Claro. Por eso, en algunas, muy pocas novelas de ciencia ficción, hay vampiros. El vampiro sería un buen defensor de los sistemas tecnológicos avanzados, no sé cómo explicarlo. El vampiro defendería la tecnología estropiana de Dressler. ¿Por qué no? Le interesa. Perdurar. Claro, le interesa perdurar mediante la cambio atómica a nivel molecular de la estructura del cuerpo, mediante máquinas, lo que sea. Pero permanecer tal y como eres. No enfrentarte nunca a cualquier otro lado posible. Sobre todo porque el vampiro se basa en que tiene un miedo terrible. El miedo es que no haya nada. El vampiro es un ateo convencido, no un ser demoníaco, sino un profundo ateo que lo que tiene miedo es que no haya otra vida. Entonces, sí, el apelativo este de Príncipe de las Tinieblas lo borramos. Completamente. Es decir, el vampiro es bueno, básicamente... No, sale de noche. Claro, sí, no, pero el vampiro es básicamente un ser atemorizado. Sí. Es un ser atemorizado a que de verdad no haya nada en otra vida. Por eso el vampiro es un ser que teme profundamente su destrucción. Pues les estamos poniendo bien, ¿eh? Y se aferra a los placeres claro, terrenales. Por eso es lo curioso, etcétera. Claro. Sí, le estamos poniendo bien, sí. No, pero es verdad, porque es la justificación de las acciones vampíricas. El vampiro tiene dos tipos de acciones en nuestro mundo. Las que le limitan, las que están limitadas por la naturaleza de su cuerpo. El vampiro no bebe alcohol porque el vampiro, cuando se convierte en vampiro puro, ha perdido todos sus fluidos corporales, excepto la sangre, que es la única que le sostiene y le mantiene. Por el contrario, el vampiro, sin embargo, sí desarrolla una intensísima actividad sexual, porque es el principal de los placeres animales del ser humano. Y en eso es un maestro consumado. Queremos. Tradición muy lejana que además es reconocida incluso entre los casos de hadas chupadoras de sangre, sí, donde hay changelings, donde hay cambios. Porque es muy atractivo el elfo, el ser que viene del otro lado del mundo, se lleva a tu niño y lo cambia por uno muy guapo, muy bonito, pero sin embargo es muy débil. Ah. Porque la sangre auténtica, la que tiene valor de verdad, es la que en la guajona o la guaxa se ha llevado al otro lado del mundo. No, claro, si muchos que tienen miedo al vampiro ven las novias de Drácula, dice, pero bueno, qué miedo, yo tengo envidia a este plebeyo. Luego, es curioso además cómo el cine y la novela han ido transformando lo que eran las leyendas clásicas, pues tanto como, claro, la purificación por el fuego, la estaca o la decapitación, por ejemplo, sí, que han sido ligeramente transformadas, pero para adaptarlos a la tecnología, más o menos, en uso en el lugar donde las costumbres se hallaban más arraigadas. Por ejemplo, la estaca nunca tiene por qué ser de madera, porque el fin de la estaca es lograr una rápida necrosis del vampiro, destruyendo un órgano esencial y vital para la circulación de la sangre, como es el corazón. Si lo que se busca es un acto biológico, matarle de alguna manera. ¿Da igual que sea de madera? Pues sí, realmente es una tradición, ¿por qué no? Puede ser de plástico perfectamente. Hemos hablado de vampirismo psíquico, hemos hablado de los vampiros no nacidos, ¿y los nacidos, Jesús? Uy, bueno, también hemos hablado de ellos. Sí, sí. Lo que pasa es que lo hemos dicho un poco por encima porque, sí, bueno, es el menos reconocible, ¿no? Es el menos reconocible. Es el que se puede transformar. Claro, entonces de esos son de los que... También... Los más peligrosos serían los no nacidos. O los nacidos. Claro, lo que pasa es que los no nacidos son los vampiros de leyenda. Sí. Y yo parto de la base de que los vampiros de leyenda no existen. Claro. No existen. Es decir, sí hay otro tipo de vampiros. Y de hecho, hay muchos vampiros que se pueden explicar la génesis a través de los conocimientos médicos, incluso conocimientos psicológicos. Claro,
que hay vampiros, utilizando esa palabra de una forma genérica, es decir, de personas que necesitan sangre. Por ejemplo, el amiguete Rafael Pinto en Galicia con su ataúd móvil. Podría ser, pero podría ser también un caso de psiquiatría pura y dura. Bueno, pero él no tiene ningún problema en comentar en cualquier medio de comunicación que él va a su matadero habitual, al de siempre, y le dan su litrito de sangre y se lo toma tráficamente. Claro. No, y ese sería dentro de esa tipología que hemos dicho de los vampiros nacidos, bueno, pues es ese, aparentemente, el vampiro nacido, es una persona normal, posee condiciones y calificaciones que le permiten ser reconocido solo por un experto, pero no por el vulgo, por las personas en general. Ya, esto sería como el monográfico que hicimos del hombre lobo, el licántropo. Exactamente. Sí. Pero te digo que sería, dentro de esas tres categorías, posiblemente la menos interesante, porque se puede explicar desde un punto de vista psicológico y medicinal. Entonces, el vampiro nacido es el que nos podemos encontrar dentro del contexto de la enfermedad, el vampiro no nacido dentro de la leyenda, y el vampiro psíquico, el de la oficina. Por eso decía que para mí es el más fascinante. Me gustaría contar una cosa para que la gente también vea que cuando Jesús dice, bueno, es que vampiros, ¿a qué se refiere? Sí. Peter Kirten aseguró en el juicio donde le condenaron que abandonó su forma humana en 1931. Sí. Él aseguraba y dijo a la madre de una de las niñas que había asesinado, que tenía solo 5 años, le dijo, ¿qué quiere usted, señora? Yo necesito la sangre del mismo modo que otros necesitan alcohol. ¿Se da usted cuenta? Eso se lo dijo a la madre de una niña que había matado con 5 años. Ese es un vampiro. Cuando tenía 13 años había matado ovejas. Las mataba y le bebía la sangre. Después empezó a matar personas. Se le reconocieron oficialmente 29 asesinatos. En todos ellos bebió la sangre de todas sus víctimas. Desde luego era un enfermo. Era un enfermo, pero él estaba absolutamente convencido de que lo suyo era necesidad física. Un testigo dijo en el juicio que hablaba de la necesidad de matar como otros lo hacen de su hábito por el tabaco. Este es un caso. El vampiro de Düsseldorf. El vampiro de Düsseldorf. Efectivamente. Bueno, pues hemos averiguado muchas cosas sobre el vampirismo. Cada año diferente el monográfico. El de esta ocasión ha sido un monográfico muy, muy, muy interesante. A mí me ha gustado, espero que a vosotros también. Entonces, vamos a decirlo claro, pues si nos encontramos con un vampiro a la vuelta de la esquina, y más ahora de madrugada, Carlos. Yo sé que tú vas muy precavido. Vas siempre pertrechado con tus adminículos. Ahí tienes tu risa de ajos. Tienes también tu crucifijo. La verdad es que la mayor parte... Por cierto, Carlos, si son ateos, ¿de qué pinta el crucifijo en todo esto? No, nada. La verdad es que la mayor parte de las, no sirve para nada, de las acciones contra los vampiros son de tipo convencional, basadas en ilusión derivada de lo que es el folclore y las creencias del lugar. Okay. Es como si decimos, bueno, entonces, ¿qué hacen los chinos si les aparece un vampiro? Es decir, no tienen crucifijo. No, la verdad es que es una convención del lugar. Mm. Los vampiros, tanto los no nacidos de leyenda como los vampiros reales, de los vampiros enfermos, no se ven influenciados por estereotipos culturales. Es decir, no tienen nada que ver. Entonces, Jesús, para terminar, ¿podemos decir que todavía podemos encontrar algún vampiro entre nosotros? Entre nosotros. Hombre, hay un libro además que se llama así, Vampiros entre nosotros. Pero yo creo que distintas modalidades de vampiros podemos encontrar. Ya digo, el vampiro de leyenda está claro que no. Es persona que va... Que teme a los ajos. Eso no vamos a encontrarlo. Pasa que es verdad que hay personas que padecen enfermedades. Y cuando hablo de enfermedades es esa hematodisia, esa necesidad de ingerir sangre, o esa porfiria, que es una enfermedad congénita asociada a una alteración en la síntesis de la hemoglobina, en ese pigmento que es el que da el color rojo a la sangre. Y eso, fíjate que una de las consecuencias que tiene en la porfiria es que produce fotosensibilidad, de ahí que tengan hábitos nocturnos estas personas y que aumente de una forma exagerada su vello y además tengan esa necesidad de ingerir sangre. Claro, todo esto visto desde fuera, sin estudiar su caso clínico, da la impresión de que es un vampiro. Y de esos hay bastantes personas. Es que eso cruzado con una psicopatía, pues el caso de Sarah Gerstein, del sargento Bertrand, de Fritz Hartmann, de Peter Kirten, de todos los que han sido considerados tradicional o clásicamente, de George Hake, por citar uno de los últimos, de los que han sido considerados históricamente como vampiros. Eran psicópatas que además unían eso. Y después, ya para terminar, ¿no? Gente que se autoproclama vampiro porque forma parte de sectas, de cultos, a Drácula, en fin, que escriben y se leen todo tipo de revistas satánicas. Y entonces, esto es lo que también a ellos les hace pensar que son vampiros o por lo menos que perpetúan el culto al vampirismo. Y claro, en esas reuniones, en esa especie de liturgia particular, pues se pegan unos buenos lingotazos, ¿no?, de sangre y cosas similares. Eso, para mí, no es vampirismo, aunque ellos se crean vampiros. El vampirismo es algo mucho más serio, forma parte de la leyenda, pero también, ojo, forma parte de una enfermedad que los que la padecen, desde luego, yo les compadezco. Exactamente. Y pobres murciélagos, ¿verdad?
Y pobrecillos, pobrecillos. Pobres murciélagos. Lo que hace ser feos y nocturnos, ¿eh? Han ido asociados, ¿no?, al mundo del vampiro. Sí, además, fíjate que eso esto, es una de las... Eso sí que chupan sangre. Eso sí que es una injusticia que se le ha hecho a algunos de los vampiros, que así se les llama, que son murciélagos, sí, gigantes de Sudamérica en concreto, sí, que por tener esos hábitos, en fin, hematófagos, pues se les ha metido dentro de la palabra vampiros, cuando realmente la leyenda del vampiro es anterior a la definición, o por lo menos al nombre científico que le han puesto a estos murciélagos. Pobrecillos. Pobrecitos. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado con nuestro monográfico Zona Cero, el clásico dedicado a vampirismo. Hoy hemos hablado un poquito de todo, como siempre, pero sacando enseñanzas muy, muy, muy jugosas. Con nuestros queridos Carlos Canales y Jesús Callejo, que ya se envuelven en sus capas y ahora adoptan la forma del murciélago, porque todo lo que han contado, claro, todo eso lo dicen para aparentar, pero luego en el fondo ellos salen volando de aquí todas las noches. Es el secreto que queríamos desvelar. En fin, Juan Antonio, ese hilillo de sangre que te corre por la comisura izquierda del labio. Calla. La redactora estaba tan apetecible. Nos damos unos coscorrones volando con el techo. Está tan te bajo. Dije que era mía. Hasta el próximo video.